Entonces, vamos a ello. Ay, mamá, 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 mamá. El biberón. No sé cómo le dicen en España, pero eso es una mamadera, biberón. No sé cómo le dicen. Déjalo en comentarios. Nos está mostrando cómo se grabó, cómo se produjo. Ay, mamá. Recuerdo que se armó como un hilo de Twitter. No sé si usan mucho Twitter. Yo usualmente sí, porque ahí hay como que, no sé, mucho chismerío. Y recuerdo mucho que había comentado, creo, una activista de España. No recuerdo ahora el nombre, pero una activista. Que había como contado su experiencia, cómo fue trabajar con Rigoberta, ¿no? Y había dicho. Algo lo voy a buscar y se lo voy a contar bien. Seguimos. Es lo que me encanta de Rigoberta, que es súper natural, súper humana. ¿Se entiende? Es como que. ¿Entendés? Tipo, ella tranquilamente podría haber sacado esa escena. Yo no lo dejo porque ella es natural, ella es normal, ¿no? Habiendo tantos artistas que se hacen como su madre. Sí, su madre. Tú que has sangrado tantos meses. Ah, quiero hacer una aclaración que me dijo Ay María Ramírez Delgado, que me dice que se estrenó el. No se estrenó, bueno, me dijo que era el Día de las Madres, así que feliz día a todas las madres. Nada, un tributo, temazo. Temazo, la de Rigoberta, Ay Mamá, un tributo a todas las mujeres, ¿no? A todas las madres, mejor dicho. No sé si escucharon como esa frase, es como muy, muy icónica para mí, ¿no? Es como yo la quiero resaltar por el hecho de que vieron que todas las madres. Bueno, justo paré ahí en el pechito. ¿Por qué se toca? Tú que tienes sopa, decía, hoy ya me olvidé. Sopa en la nevera, ¿no? Como alimento siempre. Y eso es tan real, algo tan de madre, ¿no? El hecho de que. Uno puede estar en mil cosas teniendo mucho quilombo, mucho estrés, mucho trabajo, mucho estar perdido en una vorágine de cosas, ¿no? Y sin embargo, uno llega a la casa de la madre y hay comida, ¿no? A la madre siempre tiene comida, no sé cómo hacen, ¿no? Puede faltar el trabajo, puede faltar el dinero, puede faltar todo. Pero hay algo que las madres no nos hacen faltar, ¿no? Que siempre hay comida, siempre hay comida. Le quiero contar una historia sobre mi madre, si me lo permiten, pero en un ratito más, porque es esa frase canción me llega mucho por algo que le voy a contar a ustedes. Con tantas guerras, escúchame, mamá. Mamá, mamá. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. ¿Y cómo dice? Todas las mamá, mamá, mamá.
Muy buena lo que es la referencia esa de porque tranquilamente podrían haber mostrado, pero lo iban a censurar claramente, ¿no? Porque qué injusto, ¿no? Para la mujer el hecho de decir, yo tranquilamente puedo reaccionar sin remera, ¿no? Y no me censuran, pero eso no sería igual si fuese una mujer, ¿no? Es como, miren, tipo, no tiene, no, al menos para mí no tiene como lógica, ¿no? Pero bueno, en fin. Buena estrategia el hecho de cubrirse de. Creo que es tierra, creo que es tierra. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un mecho fuera, puro estilo de la grúa. Algo tan humano, ¿no? Como amamantar, como dar el pecho a su hijo, ¿no? Y después son, es el mismo, no significa que sea el mismo hijo, ¿no? Pero después. Claro, las personas que están en contra de eso no se recuerdan que, tipo, sus madres le dieron pecho, ¿no? Ay, es mucha hipocresía, tengo que decirlo, porque, tipo, todos venimos del mismo lugar, ¿no? Tipo, nos alimentamos igual desde chiquitos. Obviamente, algunos con no pudiendo amamantar, qué sé yo, excepciones sí siempre hay, ¿no? Pero es algo natural y biológico que debería ser naturalizado urgentemente porque ya conocemos eso. Pero le quiero hablar de esta historia que le quería decir, ¿no? El hecho de que siempre hay comida en la nevera o sopa, en este caso, ¿no? Es que de grande entendí algo que hacía mi madre, ¿no? Que es esto. Yo le voy a mostrar. Esto es mate, que es yerba con agua. Algunos le ponen azúcar como yo para que sea dulce y agua caliente, ¿no? Usualmente sí te llena, ¿no? Pero no es comida, es como un café, es como un té, ¿se entiende? Es como algo, bueno, se entiende, ¿no? Y yo recuerdo de chico, nosotros éramos muy pobres. Bueno, lo seguimos siendo, ¿no? Tipo, somos gente que trabaja, ¿no? Pero bueno, usted me entiende, no va al caso, ¿no? Pero recuerdo mucho que en mi casa. Ay, no, es que no me quiero poner a llorar, boludo. En mi casa pasaba lo que yo lo entendí desde. Lo entendí de más grande que en mi casa nunca faltó para comer, ¿no? Pero yo siempre la vi a mi madre tomar mate. Ella no cenaba, nunca la vi cenar de chico, ¿no? Es como que su cena era esto, era un mate, ¿entendés? Y básicamente el mate es agua caliente y yerba, ¿no? Es como un té, pues. Y de grande entendí lo que ella estaba haciendo. Ella no comía para a nosotros, ¿no? Y uno de chico no se da cuenta de esas cosas. Y no lo valora, ¿no? Y después me pongo a pensar cuántas cosas más de chico que yo no vi, ¿no? Después mi padre emigró a España. Por eso es como que me gusta reaccionar a España porque también la casa en el que vivo la construyó él, ¿no? Después del viaje a España que hizo a trabajar.
Bueno, nada, esa era la anécdota, por eso me llega mucho la frase eso, que las madres siempre tienen comida, por decirlo en generalizado, en la nevera, ¿no? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? Lo que hace una madre para que los hijos no vean cosas, las necesidades básicas, ¿no? Bueno, nada, espero que le haya gustado. Era solamente eso. Perdón. Mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá. Me fascina porque es como un mensaje a través del video oficial, ¿no? Es como que se puede hacer todo. Se entiende que las mujeres, las madres pueden ser todo. ¿Se entiende? Porque el video es súper profesional, con un mensaje súper lindo. El tema tiene un mensaje muy fuerte. Y aparte también le dan la vuelta para que sea llamativo, para que sea extravagante, ¿no? Y tengan un mensaje. Es como, tiene muchos condimentos este video y es muy profesional. Es como que todos los videos deberían ser como este, ¿no? No solamente poner un sonido pegadizo con una letra vacía, ¿no? Sino más artistas como ella, por favor. Vivan las mamá, 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 no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Lo que me fascinaría es ser mujer, ¿no? Y estar po, 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 po. Claro, porque no sé, es como extraño, ¿no? Como que es como, es raro. Sería raro tener una. Lo que es lo visual está muy profesional. Muy. Me gustó. Las transiciones. Mamá, mamá. Hicieron como el mu. La amo, te juro que la amo. Ya decía yo, viste, como que puras mujeres y decir, ay, espero que solamente sea así y no parezca algo malvado, ¿no? Y claro, ahí está como el pecho siendo, y bueno, sería como el mundo con un volcán, ¿no? Y sería como se formaría el pecho. Y ahí vendría ¿quién? El ojo crítico. El hombre. Nah, la amo, la amo, la amo, boludo. Ay, no, se fue el espacio mundial, boludo. No jodan. Tipo, era Lady Gaga, ¿viste? No, lame. Lame, Rigoberta, sos una gen. Claro, las madres tienen que hacer todo, tipo, produciendo, escribiendo, cuidando al hijo también. No es como, hay muchas cosas que hacer y se puede hacer todo a la vez. Ahí como termina son los créditos, ¿no? La verdad es que es muy ingenioso la gente con la cual trabaja, que son muchos, pero según los créditos que estoy viendo ahí, hicieron muy, muy bien su trabajo. Bueno, quiero agradecer a María Ramírez Delgado que me ha recomendado. Así que nada, estamos acá como siempre. Recuerden que vamos a reaccionar todo Turín, todo.
Así que suscríbanse, me ayuda mucho con eso. Pero bueno, vamos a dar reacción a eso. Ya empieza ahí, vamos a estar haciendo el aguante a España porque esperemos que gane, ¿no? Y si no, espero que termine dentro de los top 3, ¿no? Vamos a ver, vamos a chequear todos los videos que suben. Que ya empieza en nada. En 10 días, 7 días creo que empezaba. Y se va a poner bueno. Es bueno también ver el show así como... ¿No? Bueno, nada. Espero que les haya gustado el video, reacción. Suscríbanse, me ayuda mucho con eso. Y nada, los quiero y nos vemos en un próximo video.